Muy contenta, hemos tenido un show esta noche, esta primera noche muy redondito. Tenemos nuestros artistas regionales que dejaron también muy entusiasmado al público que hoy día vino a presenciar este espectáculo del primer festival Ilumina de Sustentabilidad y de las Artes. Y también con el grupo de los Jaivas, que estamos encantados de poder haberlos tenido nuevamente en nuestra región de Coquimbo, que sabemos que es parte de también, de cercano a ellos, es como parte de su casa, ¿no? Así que estamos muy felices como gobierno regional también de poder propulsar también este tipo de evento que está totalmente dedicado a nuestra gente, a quienes están trabajando en el rubro también medioambiental y sustentable, y estamos contentos también de poder apoyar a cada uno de ellos. Bueno, eso es una suerte que nos hayan invitado a un espectáculo, a un festival como este, que justamente se refiere a la sustentabilidad. O sea, nosotros, esta generación que todavía está viva en este planeta, tiene que cuidar justamente esas cosas para que el planeta que nosotros le dejemos a nuestras nuevas generaciones exista, porque si no, no va a dejar de existir violentamente. Entonces tenemos que crear conciencia que la sustentabilidad es un camino para mantener el planeta vivo. El planeta va a seguir vivo aunque nosotros como humanidad desaparezcamos. Entonces mejor que no desaparezcamos, pues sería mejor. Es una buena relación cuando uno habla de medio ambiente, habla de sustentabilidad, ¿no es cierto? La relación que tiene la gente con su música, con sus letras, con su poesía. Sí, bueno, la música de los Jaivas siempre ha tenido que ver mucho con la geografía, con la ecología, con la sustentabilidad justamente del planeta, con la cultura también, con los pueblos ancestrales, con el respeto con nuestros antepasados. Todas esas cosas yo creo que son importantes respetarlas para que las futuras generaciones vayan conociendo ese tipo de cosas y no pierdan su identidad. La identidad es un tema tremendamente importante. El haber estado en el escenario con artistas locales, bailarines locales, ¿dónde? Extraordinario. Las chiquillas, los chiquillos, esos bailaron, pero espectacular. Ya todo esto no hicimos ni un solo ensayo con ellos. Nos conocimos cuando le dijimos, entren al escenario a bailar. Es la primera vez que los veíamos, así que... Y bailaron maravillosamente bien, se sabían el tema, que bailaron el Suyo Nacer Conmigo Hermano, de Pablo Neruda. Y bailaron espectacular, la gente los recibió con mucho cariño, con mucho honor. Y también que son de la región, son de aquí ellos. Entonces siempre tratamos de integrar números artísticos y la cultura de cada lugar. Bueno, es una región que está muy relacionada con nosotros. O sea, de partida, la muerte de Gato sucedió acá, en Coquimbo. Tenemos una obra muy importante que se llama Mamayuca, una obra sinfónica coral que la hicimos en el Valle de Elqui. Y bueno, tantas veces que hemos estado acá tocando en distintas comunas de la región. Para nosotros muy importante. Y recuerdo una de las primeras giras que hicimos cuando estábamos recién empezando, en los años, yo diría, 89, por ahí. Vinimos a Coquimbo también a tocar, ya no me recuerdo dónde, pero fue una de las pocas veces que salimos de allá de Santiago y Viña del Mar. Así que por eso esta región está muy, muy cariñosamente ligada al grupo. Y la iniciativa de este festival, el primer festival sustentable con más de 30 stands, ¿no es cierto? Reciclaje, economía circular. ¿Qué le parece también cómo lo van ligando a la música? Evidentemente no, porque la música
en el caso nuestro está íntimamente ligada con la ecología. Ah, desde los comienzos que nosotros hemos tenido un gran respeto por el planeta. Y eso se puede escuchar en las letras de las canciones, bueno, la música evidentemente. Y eso, o sea, estar participando en este festival para nosotros es muy importante, es justamente por lo mismo, de ser parte de este llamado a cuidar nuestra tierra. I'm gonna go get some more.